Saludos, Brian. Dentro de un par de minutos comenzamos con este lanzamiento. Gracias por estar aquí. En prueba de micrófono, me confirman los que ya están conmigo en el chat cómo se escucha el micrófono. Todo bien, dentro de pocos minutos comenzamos ya con este lanzamiento de mi curso Photoshop para el dibujo digital. Me confirma cómo está el audio, por favor. El audio, dice Brian Carlos que se escucha perfecto. Muchas gracias, Brian. La música está un poquito alta, la vamos a bajar dentro de poco. Vamos a esperar unos minuticos más para que se integren los demás participantes en este lanzamiento y sorteo también de nuestro curso Photoshop para el dibujo digital. Muy bien, vamos a comenzar ya. Muy bien, damos la bienvenida de forma oficial a lo que sería este lanzamiento de mi nuevo curso Photoshop para el dibujo digital. Agradezco en primer lugar a Dios por la oportunidad que me permite, ¿verdad?, de pues compartir mis conocimientos de Photoshop en lo que es este mundo del dibujo digital. Y así también de cada persona que ha tomado de su tiempo, de su valioso tiempo, pues para pasar conmigo estos minuticos para pues hablar sobre este lanzamiento y los beneficios pues que tiene este curso de Photoshop para el dibujo digital. Bien, sin más preámbulo entonces comencemos. Pantalla sería esta, aquí está. Y el control, vamos a ver si funciona. Voy a prenderlo. Ok. No quiere prender el control ahora. Ahora sí. Muy bien. Entonces, a ver si cambia. Okay. Bien, perfecto. Vamos para atrás para ver la presentación. Ok. Ok, antes de comenzar, varias cositas. La primera es tomar apuntes, porque lo que se escribe se olvida menos. Y número dos, que eviten toda distracción. Si en verdad sacaron el tiempo de este lanzamiento, pues traten de aprender lo más posible sobre el mismo. Bien, la agenda para este lanzamiento es hablar un poquito sobre mí, lo que sería luego hablar un poquito sobre este curso Photoshop para el dibujo digital, que es un curso completamente con otra temática, por así decirlo, en lo que se refiere a cursos de Photoshop. Vamos a hablar de las ventajas del curso y por último, y no menos importante, un regalito para cada persona que se quede al final de la presentación. Bien, perfecto. Estaré también de vez en cuando chequeando
lo que sería el chat. Bueno, préstame el teléfono a lo mejor para yo ver el chat mejor aquí en el teléfono. Así se me hace mucho más fácil. ¿Dónde quito? Quítate el zoom yo. Aquí. A verlo aquí. Momentico. Perfecto, así veo el chat mucho más fácil. Y aquí tengo la control. Ok, para los que a lo mejor no me conocen, es su primer contacto conmigo. Mi nombre es Johnny Mora. Soy Adobe certificado experto y profesor de fotografía, de diseño gráfico y obviamente de Photoshop en mi país con más de 10 años de experiencia. Bien, un poquito sobre mí. Hace unos años tomé la decisión de dejar mi trabajo formal como profesor en un colegio privado para dedicarme a lo que es un proyecto personal que lo tenía hace varios años y pues que ya pues necesitaba más tiempo de mí. Pues así que tomé la decisión de dejar mi trabajo fijo para dedicarme a lo que es mi proyecto, que era un proyecto de fotografía escolar llamado JM Creatividad. Y en los primeros años pues súper, al punto tal que tenía la agenda siempre llena, pero en marzo del año pasado, pues todos conocemos lo que pasó, no tan solo con el negocio o el nicho de la fotografía escolar, sino de muchos negocios, de muchos emprendedores. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues la pandemia, pues lo arruinó todo, por así decirlo. Bien, cientos de miles de pesos perdidos porque ya los contratos que tenía con los colegios, pues no se habían o no estaban concretizados. Y obviamente ustedes saben el por qué. ¿Por qué? Porque prácticamente no se podía tirar fotos en ese contexto. Así que me vi obligado a buscar otras alternativas. Y dicen por ahí que en los momentos difíciles es que se demuestra de qué uno está hecho. Y yo no tenía opción, o sea, yo no podía quedarme, bueno, déjame yo esperar aquí tranquilito en lo que esto se arregle y luego volver a tomar fotos en los colegios. O sea, ese no era mi caso, porque yo tenía familia. A lo mejor un joven pudo haber esperado, porque a lo mejor no tenía sus compromisos familiares. Lo que son padres de familia me entiende. A lo mejor un joven que es un gamer, que es dado a ver series de Netflix y demás, pues se hubiera quedado un poquitico estático. Pero en mi caso no, yo tenía que buscar otras alternativas. Y de ahí nace Fotoaprendizaje. De ahí nace esta plataforma. Entonces, Fotoaprendizaje, aunque bueno, vamos a mostrárselo, que no estaba agendado, pero vamos a mostrárselo para así darle más veracidad a lo que yo estoy haciendo. Lo que yo estoy diciendo, fotoaprendizaje. Vamos a mostrarlo todavía. Ok, aquí. Este es fotoaprendizaje. Es una academia que yo creé de fotografía de diseño gráfico, cuyo objetivo es añadir valor a las personas interesadas en aprender esto. Ya tenemos más de 100 entradas, 100 artículos, recursos gratis. También damos nuestro servicio de clases privadas y tenemos un sistema de afiliados donde también, no tan solo yo, sino también otras personas, pues pueden monetizar con mis cursos. Bien, entonces esto es Fotoaprendizaje y lo creé en plena pandemia y prácticamente yo solo, porque no tenía a lo mejor presupuesto para pagarle a un desarrollador web. Y no es tan solo el punto de hacer una web, es en términos simples crear una comunidad. Entonces, esto es fotoaprendizaje. Vamos a volver ahora a lo que es la presentación, donde nos quedamos. Ahí está. Listo. Y pues le vamos a dar para adelante. Y ahora toca hablar de mi nuevo curso Photoshop para el dibujo digital. ¿Para quién es este curso? Bueno, más indicado a personas que se cansan de pasar sus dibujos al computador y no consiguen resultados. Muchas personas dibujan de manera física y necesitan como dar ese salto, hacer ese upgrade, hacer ese cambio. Y pues se la ha hecho un tanto difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces encuentran videos, tutoriales, pero lo encuentran a media y no
buscan o no tienen como referente un curso bien estructurado que le explique de la A a la Z cómo es este mundo del dibujo digital y qué herramienta es recomendable. El simple hecho de pensar a lo mejor sobre el uso de tabletas y lápiz óptico, pues piensan de una vez un bloqueo mental que son dispositivos complejos para dibujar y que no, nada que ver, es sumamente fácil y con este curso pues se demuestra eso. Bien, si te gusta el dibujo, si eres ilustrador y te has percatado que tus dibujos pues necesitan ese plus, ¿verdad? Ese upgrade de lo que es lo físico a lo digital. Y por último y no menos importante, si sabes Photoshop y que, ¿por qué no? Quieres experimentar algo nuevo, algo completamente nuevo vinculado con el dibujo y a través de Photoshop. Entonces, imagínate esto. Vamos a ver este videito para que ustedes vean qué podemos hacer con pocos pasos usando Photoshop. Vamos a verlo. Convertir una imagen en un dibujo, convertir un icono, darle este aspecto realista. Ahí está. Todo esto con pocos pasos. Bien, en el chat quiero preguntar qué le parece eso, ese cambio. Miren qué fácil es hacer esto. A ver, ¿qué le parece esto? Miren, qué fácil. Llevar una imagen física a un dibujo, convertir un isotipo o un logotipo, darle un aspecto realista, un aspecto tridimensional. Y por último, en el caso de Mario, en el dibujo de Paper Mario, darle este aspecto, ¿verdad?, de luces y sombras. Previamente era un dibujo físico y se pasó a ese mundo. Dice Brian que es muy cool, pero debe ser muy complejo. Nada que ver, Brian. Nada que ver. Y es lo que quiero mostrarte en este curso. Nada que ver. Pero ¿por qué debería hacerme caso a mí, verdad? Porque una cosa es yo mostrar un curso y otra cosa es el por qué, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son los documentos avales? ¿Cuáles son las pruebas que tú tienes? Ok. Muchas personas piensan que se le hace difícil dar ese salto. El otro punto es que el dibujo tradicional no es rentable. Como profesor de diseño gráfico y de Photoshop en mi país, pues me topaba con muchos participantes que yo le preguntaba siempre a modo de presentación de por qué usted quiere tomar este curso. Y muchos me decían porque le gusta el dibujo y donde estudian, pues le dan dibujo a mano y pues obviamente quieren dar ese salto a lo que es el dibujo digital. Porque hay muchos sitios donde yo vivo en mi país, hay una universidad que por cuestiones de ética no la voy a hablar, pero es una universidad pública, ya le doy una pista, que enseña a dibujar a mano, con lápiz y papel. O sea, cuando tú vas, por ejemplo, a trabajar en un sitio y tienes que actualizarte con un lápiz óptico y con una tableta. Entonces, por eso es, porque muchas personas están conscientes de que el dibujo tradicional como tal no es rentable. No es que, digamos, ha perdido valor, sino para que puedan entenderme, ha evolucionado a lo digital. Y también porque quiero romper el mito de que, para ser dibujante hay que nacer con esa vena desde niño. Nada que ver. Los que me conocen a mí, pues saben que yo no me dedico al 100%, al 100% del dibujo como tal. Que prácticamente lo que yo hago es, lo que me siguen y demás, lo que yo hago es fotografía y diseño gráfico. Son como mis dos fuertes, fotografía y diseño gráfico. Pero con Photoshop, cualquiera que no tenga experiencia, es decir, experiencia cero, puede aprender a dibujar. Es decir, que en este curso también se demuestra el mito, porque si a lo mejor es un referente en el dibujo, ustedes piensan, no, pero que esta persona tiene años dibujando, a lo mejor él dice eso porque es fácil. Pero todos estos dibujos yo lo hice con Photoshop, con métodos simples y sencillos. Disculpen. Entonces, miren lo que podemos hacer. Dibujo físico, ¿verdad? Lo escaneamos y le damos este aspecto a través de Photoshop. Entonces, ¿por qué aprender dibujo conmigo? ¿Qué te ofrece este curso? Bueno,
Te ofrece más de 4 horas de video explicada en un lenguaje sencillo, con lecciones cortas, sin complicaciones, no aburrida, al punto. Bien, para que puedas entender de una forma más rápida y además de que puedas divertirte en este proceso. También tengo 50 lecciones explicadas paso a paso, recursos descargables, certificado de participación, garantía, comunidad activa de participantes, que a lo mejor muchas veces cuando se toma un curso digital, pues ese es el temor de muchas personas que se sienten solos porque ven una serie de videos y ya. Pero en nuestras formaciones pues tenemos una comunidad donde usted puede pues participar de la misma, subir su trabajo, subir sus dibujos, comentar si tiene alguna duda, y si no le respondo yo de entrada, pues también le puede responder otro participante como usted. Un poquito de agua, se me secó la garganta ya. Dice Amado que me parece interesante porque es cierto, hay muchos tutoriales que omiten muchos pasos y a veces, sí, así es. Es cierto lo que dice Amor lo Josué. A veces cuando decidimos formarnos por plataformas de YouTube y demás, pues siempre se quedan lagunas o baches. Se lo digo porque yo soy YouTuber y pues yo subo videos, pero no a lo mejor de forma secuencial, secuencias. Por lo que si usted quiere aprender una técnica, pues se recomienda un curso que se lo explique paso a paso y con una temática en concreto. Por ejemplo, Photoshop es un mundo aparte. Ya con este he creado 4 cursos de Photoshop para fotógrafos, para diseñadores, para principiantes y para dibujos. Este curso es orientado 100% al dibujo. Muy bien. Aquí tenemos algunos contenidos del curso de lo que van a aprender. Vamos a aprender cómo llevar nuestros dibujos físicos al mundo digital. Por cierto, yo estaba estudiando en el ITRA. Yo soy también tecnólogo de multimedia en el ITRA. Pues tuve la oportunidad de un profesor bastante bueno llamado Werner Olmos. Y pues aprendí de él mucho de lo que es el dibujo. Estos son algunos dibujos que yo hacía. No sé si lo pueden ver aquí. Ahí está otro dibujo que yo hice. Fue hace mucho. Mira algunos dibujos físicos. Se puede ver bien aquí. Bien. Entonces, en el capítulo número 1, pues estaremos aprendiendo eso. Cómo pasar nuestros dibujos físicos al mundo digital. Cómo pasar el proceso de escáner. Ya no hay que tener un escáner. Hay aplicaciones en el teléfono que nos permiten hacer eso. Mejorar los trazos, contornos. Luego pasar al proceso de entintado o pintura digitalmente, aplicarle el efecto de luces y sombra, todo eso. Creación de flat icon, que son iconos planos ideales para crear infografías, algunos logos y demás. Y no tan solo eso, también vamos a aprender cómo comercializar, cómo vender esos iconos que tú creas. Que le comento que hay muchas personas, muchas empresas, pues que buscan iconos diferentes para usarlo a lo mejor en su página web, en su identidad corporativa o en otros proyectos. ¿Qué más? El control. Dibujo con un solo clic. Esto es un proceso de forma automatizada que estaremos viendo en Photoshop. A través de lo que son las acciones, veremos cómo con tan solo un clic tú puedes convertir cualquier imagen en un dibujo. Pocos pasos, increíble. Iconos realistas. Estaremos también hablando de una teoría muy importante para la creación de personajes. Estaremos hablando del arquetipo, del storytelling y de la ficha técnica. Estas son técnicas que se usan, por ejemplo, en el dibujo de manga para crear cómics, y empresas como Pixar Animation pues usan mucho estos tres elementos. Es un tema o es un capítulo teórico, pero muy importante, porque muchas veces pensamos que para que un personaje sea memorable, pues tiene que ser un dibujo súper perfecto y nada que ver. Estos conceptos de arquetipo, de storytelling y de las fichas técnicas son muy importantes para aquellos que les gusta dibujar exclusivamente personajes. En este capítulo van a aprender cómo hacerlo. Y estos capítulos y otros más son los que acompañan el curso. Son un total de 10 capítulos. Muy bien. ¿Qué más tenemos? ¿Qué necesita para tomar este curso? Miren, muchas personas piensan que para tomar este curso necesitan una tablet. Y pues, si la tienen, excelente.
Pero las prácticas, los ejercicios, pues se pueden hacer sin ningún problema con un mouse. Con un mouse o con una tableta, sin ningún problema. O sea, esto aclaro, porque hay cursos que como prerequisito te piden una tableta. Entonces, eso crea como una barrera o una objeción para muchas personas, porque no tengo una tableta, son caras y demás. Pero pueden hacerlo o con tabletas o con mouse. Por ejemplo, en mi caso, hice algunas de las prácticas con lo que es esta tableta, la Surface Pro, que de hecho le hice un pequeño review que lo pueden ver en mi canal, donde ahí yo explico cómo funciona esta tableta, que es una pasada, y que si usted a lo mejor tiene el presupuesto para comprarla, pues puede hacerlo, porque no tan solo le va a permitir dibujar, es una computadora, usted puede ahí ponerle el Photoshop, puede ponerle los programas que usted quiera, hasta juego. Me recuerdo que en la Surface Pro 3, yo estaba jugando a la Metal Gear 5 y también a la Tomb Raider, no recuerdo el nombre, era una como que ella estaba en una montaña donde hacía frío y pues se movía de una forma fluida, claro, no al 100% de su resolución, pero era para que tengan una idea del potencial de esta tableta. Aquí tenemos también un ejemplo de cómo es el curso por dentro, bien ordenadito, los capítulos en carpeta, todo el material descargable para que nadie se pierda en lo que es este proceso de aprendizaje de este curso. Vamos a ver el chat. Dice, ¿se puede hacer en un iPad normal? Mira, el iPad tiene un lápiz que es una pasada. El mejor lápiz para dibujar. Tuve el chance también de tomar el lápiz. Tengo un colega llamado Walker Abreu, que él es un crack en cuanto a dibujo. También una compañera llamada Yacel tiene el iPad y el lápiz es una pasada en cuanto a dibujar, una experiencia súper potente. Entonces, sí, con el lápiz se puede pintar si tienes el lápiz. Lo que dice el iPad normal de la octava generación, creo que sí, es una generación que no es tan vieja. Entiendo que sí. Cero está. Bien. Entonces, con este curso vas a aprender a dibujar, vas a llevar una fotografía a un dibujo físico, vas a convertir un isotipo o un logotipo dándole un aspecto realista y con pocos pasos. Vas a llevar un dibujo físico al mundo digital, lo vas a escanear y le vas a dar este aspecto que ves acá. Todo eso de forma fácil y sencilla y explicado paso a paso por mí. Y te he demostrado con base que no tiene que ser un experto en cuanto a dibujo, porque ese no es mi fuerte como tal. Y miren lo que he podido hacer con Photoshop. Entonces, ¿te gustaría aprender a dibujar? A ver, ¿quién me dice en el chat a quién le gustaría aprender a dibujar de forma digital y de forma sencilla con Photoshop? A ver, ¿quién me dice en el chat? Vamos a ver. Los que están activos en el chat. ¿Quién me dice en el chat que quiere aprender a dibujar? A ver. Excelente, excelente, excelente. Entonces, le quiero presentar. Mi curso. Vamos a bajar un poquito la música y voy a apagar el micrófono para que ustedes vean el intro y para que tengan una idea más clara de qué es lo que van a aprender. Denme un momentito. Sin duda alguna, Photoshop es el programa líder en el mundo del dibujo digital. Hola, mi nombre es Johnny Mora, Adobe Certificado Experto y profesor de diseño gráfico en mi país, con más de 10 años de experiencia en el área de la multimedia.
El dibujo tradicional como tal ha cambiado y ha pasado de lo análogo a lo digital. Y con Photoshop puedes dar ese gran salto, creando dibujos profesionales a través del computador, incluso sin nunca haber tenido experiencia. Este curso está compuesto por 8 capítulos donde aprenderás a pasar tus dibujos físicos al mundo digital. Conocerás las principales herramientas y plataformas en línea para que tu recorrido como ilustrador digital sea mucho más fácil y divertido. Pero además vas a aprender a crear flat icons, dibujos con un solo clic, iconos realistas con un aspecto tridimensional. Conocerás también lo que es la teoría de la creación de personajes, enfocándonos en lo que es el arquetipo y el storytelling. Para hacer este curso solo necesitas una computadora con Photoshop. Además, no tienes por qué preocuparte si no tienes experiencia con el programa, ya que el curso incluye un manual de Photoshop pensado en principiantes, sin mencionarte que tendrás acceso exclusivo a nuestra comunidad privada de estudiantes, una oportunidad de ver el trabajo de otros participantes y, ¿por qué no?, subir los propios. Aprende una técnica nueva y convierte tus dibujos en verdaderas obras de arte. Te veo en el curso. Y bueno, aquí vemos la presentación de lo que es el curso, el intro oficial. Ya con ustedes, con eso ustedes tienen una idea más clara de qué van a aprender en el curso. Bien, lo cual a mí me parece interesante, ¿verdad? Le he dedicado horas y tiempo para que ustedes puedan tener una experiencia agradable con este curso. Pero aparte de eso, ¿qué te vas a llevar? ¿Qué incluye el curso? Miren, de entrada le comento que el curso incluye el ebook Manual Primeros Pasos con Photoshop. Es un manual que yo creé con mucho cariño y amor para personas que no saben ni papa de Photoshop, como dicen en mi país. O sea, es un curso básico, básico para principiantes en formato ebook, donde voy a enseñar a pasitos de bebé cómo usar el Photoshop en cuanto a su interfaz gráfica y demás. Pero también incluye el curso Photoshop para principiantes nivel 000, para aquellas personas que a lo mejor pues, no les gusta leer, que les gusta más el video, pues que puedan aprender los principios básicos de Photoshop. Bien, es un curso con más de 5 horas y también lo van a tener de forma gratuita en lo que sería esta formación de Photoshop para el dibujo digital. También van a tener un bono número 3, cómo vivir del diseño gráfico, que créeme que es la parte más divertida. A través de los años, yo estoy usando el Photoshop desde el 2006 y créeme que el punto más interesante de cuando tú manejas el programa es que el programa te permita monetizar. O sea, ya ese paso de usted a lo mejor aprender el programa para hacer fotomontaje, para hacer dibujito y demás. Está bien al principio, pero llega un punto donde el programa le puede generar rentabilidad y obviamente a mí me lo está dando en este momento difícil en cuanto a pandemia. Bien, que el programa me está permitiendo pues vender cursos y pues estoy en mi casa pues monetizando a través de Photoshop. O sea, se lo digo por propia experiencia. También van a tener lo que es un bono donde van a ver lo que son proyectos PCD más complejos. Bien, esto es ideal para personas que a lo mejor no han profundizado mucho en hacer proyectos más personales o más comerciales también. Son proyectos de más de 100 capas y con una estructura, ¿verdad? Para que les sirvan como referente. Todo esto lo van a tener en esta formación. Pero también, y este bono es para la primera 5 personas que accedan a esta formación, va a tener el bono de 5 razones para aprender Photoshop y vivir del programa. Y prácticamente, ¿qué es esto? Es una mentoría en vivo que yo doy, que de hecho ya tiene fecha, es el 5 de marzo a las 8 de la noche. Bien, donde aquí te voy a enseñar cómo fue que yo hice fotoaprendizaje, ¿verdad? Porque yo hice esta plataforma desde cero y no es tan solo la página web, es una comunidad, es un canal para distribuir video, es crear una marca personal, es gestionar redes, conocer sobre SEO, todo eso. Esta clase es más dirigida a personas que emprenden. O sea, si tú no te interesa emprender porque a lo mejor tienes estabilidad económica y a lo mejor eres un joven que te sientes cómodo con tu PlayStation 5
y con tu cuenta de Netflix, no pasa nada. O sea, esto no es para ti. Ahora bien, si quieres emprender, si quieres a lo mejor dar a conocer tu trabajo, talento, si quieres vivir de la internet, pues entonces esta masterclass, esta asesoría gratuita, esta mentoría va a ser para ti, completamente gratis para las primeras 5 personas. Este bono de acción rápida, bien, valorado en $100. Entonces, te vas a llevar los 4 bonos, te vas a llevar el curso y te vas a llevar la mentoría, que créeme, en términos simples, es lo más importante si tú lo ves desde el punto de vista monetario, porque esto te va a abrir la mente, te va a abrir la mente y te va a dar acceso a un nuevo mundo de lo que es los infoproductos y la creación de negocios en línea. Si tú supieras cuántas personas, y más por el tema de la pandemia, se han pasado al mundo digital y están monetizando desde tu casa, como yo lo estoy haciendo, porque muchas personas piensan que fotoaprendizaje, oh, es una gran empresa. No, no, no. Yo estoy en mi casa tranquilo, mire, con pantalones cortos, mire. Y en mi casa, déjame yo mover la cámara. Vamos a mover la cámara para que vean que es así. Vamos a poner aquí la cámara. Y se oyen bulla porque estoy en un barrio. Vamos a ver, ¿nos quiere mover ahora? Ok, ahora sí, vamos a mover. Mira aquí, mira aquí. Mi esposa está por ahí hablando, Johnny, por Dios. Ella es análoga. Ahí está. Ahí lo ven. Este es fotoaprendizaje. O sea, desde mi casa, tranquilo, ¿verdad? Mi negocio quebró y he buscado una forma de generar ingresos a través del internet. Y esto es a través de esta plataforma, que en esta clase, pues ustedes lo van a aprender sin ninguna complicación. Déjame chequear en el chat todo esto. Ok. Perfecto. Entonces, te llevará todo esto más la clase, la mentoría, por no eso que ves acá. Bien. Yo incluso tuve cierto problema. Mire, yo trabajé este lanzamiento solo también, porque lo quería hacer junto con una persona y pues yo le dije el precio que yo iba a colocar el curso y él me dijo que es demasiado bajito para el trabajo que se hace en un lanzamiento, porque no es solo tú lanzar el curso ya, hay una estrategia de estrade que conlleva tiempo, energía, incluso invertir en publicidad para generar tráfico de pago, tráfico orgánico, todo eso. Pero yo entiendo que la formación que uno da, al menos yo, entiendo que debe de llegar a más personas. Por eso el precio de entrada que yo puse fue de $49.99. Bien, un precio accesible que cualquier persona puede pagar por este formación. Obviamente usted me dirá, ¿y por qué no la das gratis? Bueno, hay algo con el dar gratis. Yo me he fijado que durante mucho tiempo compartía mucha formación gratis. La gente, cuando tú le das algo gratis, no lo valora. No sé si los que están en el chat están de acuerdo conmigo. La gente, cuando tú le das algo gratis, no lo valora. La gente, cuando quiere proponerse hacer algo, tiene que a lo mejor sacrificar algo. Y lo que va a sacrificar en este caso, si quiere aprender a dibujar desde la computadora, son $49, que muchas veces lo gastan en una salida, en una pizza, en una ropa. Bien, y esto es una formación donde va a tener acceso incluso permanente y otros beneficios que ya lo he explicado. Entonces, ya saben que para los primeros estudiantes, pues tiene esta mentoría con un valor de $100, donde el 5 de marzo, perdón, a las 8 de la noche, pues estaré hablando sobre cómo creé fotoaprendizaje y cómo estoy monetizando desde mi casa, con pantalones cortos y junto con mi familia. Bien, pero además, esta formación tiene garantía. Si por razones que el curso es muy básico para ti, o es muy complejo, o no te gusta, 10 días de garantía para aprobar. Es decir, que puedes pedir un reembolso y de forma automática, sin mucho papeleo, se te reembolsa el dinero, que eso también
te da más confianza a la hora de comprar. Entonces, todo esto por $49 y toma acción ya. ¿Cómo comprarlo? Bueno, los que son tecnológicos, pues no sé si ustedes saben que en los teléfonos hay una app para escanear el código de barra. Entonces, los que quieran hacer la compra, pues solo escanea el código de barra y eso le manda al checkout. Recuerden que solo las primeras 5 personas van a tener acceso a la mentoría de 5 razones para vivir de Photoshop, lo que yo hice para crear el fotoaprendizaje desde cero, para los que quieran emprender y crear su propio negocio digital desde su casa. O también pueden copiar el link que está acá. También Ken ya va a colocar ahora mismo. Mi esposa ya va a colocar el link en lo que sería el chat. Bien. Y también está como un mensaje anclado en el chat. Bien. Así que ahí están los 3 métodos para comprar el curso ya. Vamos a esperar que Ken ya coloque el mensaje. Ya, Kenya, ya. No, todavía yo no lo veo en el chat, Kenya. Kenya, estamos en vivo, Kenya. Bueno, lo que mi esposa coloca, disculpen. Bueno, ustedes saben que la cosa en vivo, pues siempre hay ciertos márgenes de errores, pero no pasa nada. Dime. Pero como yo te expliqué. Bueno, lo que, bueno, déjame ver si yo lo tengo aquí. No, todavía, Mauro. Creo que está aquí, ¿no? Bueno, ahí lo puse, ya está bien. Bien. Entonces, ya estamos por acabar, casi. No sé si hay alguna duda o pregunta, a ver. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Sería aquí? ¿Alguna duda o pregunta antes de comenzar con lo que sería la próxima parte de este lanzamiento, que es la parte del sorteo? ¿Tiene alguna duda o pregunta sobre esta formación, sobre los métodos de pago que ya están activos en el chat también? ¿Todavía tú no has puesto el link, Kenya, que yo te di? ¿Alguna duda o pregunta? Ok, dice Amoldo que todo bien. Pues bueno, entonces ya pasamos a la parte número 2, que es esta parte del sorteo. Importante. En caso de que tú hayas comprado el curso y ganas en el sorteo, se te va a hacer un reembolso. Lo único que no tiene el ganador de los 10 cupos es la mentoría de cómo ganar ingresos en la casa a través de el Photoshop. Bien, pero luego va a tener todos los beneficios. Estamos. Esto es muy importante. El único prerequisito para el sorteo. ¿Quién me dice en el chat? ¿Quién está en el sorteo en el chat? A ver, ¿Quién me dice en el chat? ¿Quién está en el sorteo? A ver, ¿quién está participando en el sorteo? ¿Quién está participando en el sorteo de uno de los 10 cupos de este curso? A ver, ¿quién está en el sorteo? Dice Eduardo que está. ¿Quién más está? A ver. Excelente. Ok, entonces, el único prerequisito en el sorteo es un sorteo súper sencillo. El único prerequisito era escribir el por qué te gustaría aprender Photoshop. Eso era todo. El por qué te gustaría aprender Photoshop. Ese es el único prerequisito. Es decir, que sin tu comentario, tú no pusiste eso. Si tú pusiste, bueno, mi nombre es fulano de tal y me gustaría la paz del mundo. O sea, excelente. A todos nos gustaría la paz del mundo. Pero el prerequisito era escribir el por qué te gustaría aprender el dibujo digital. Créeme que me gustaría que la persona que se ganen este curso sean personas que les puedan sacar el provecho. Porque ustedes saben que hay personas que se inscriben a sorteo y me gané el curso, pero ni siquiera lo hablan, ni siquiera lo ven. Entonces, si ganas y a lo mejor en tu comentario no estaba el prerequisito de por qué te gustaría aprender,
pues estarás descalificado. Y digo esto de entrada, me puse como mi amigo Luther con los sorteos, que él es muy estricto, no tiene que ser así, así. Es el único prerequisito, el por qué. Si pusiste otra cosa de la paz mundial, de que te gustan las pizzas, de que mi nombre es tal, hola a todos, hola mundo, no, no, nada que ver. El por qué te gustaría aprender a dibujar con Photoshop. Bien, dice Arnoldo muy cierto, sí es verdad. Entonces, vamos a hacer el sorteo ahora. Atentos. Vamos a pasar al momentico aquí. A la página para el sorteo. Ya está disponible. Ok. Entonces, esta es la página que usamos. Una página que a lo mejor muchos saben cuál es. Soltea 2. Para trabajar con sorteo de redes sociales. Muy recomendable. Por si usted también quiere hacer un giveaway, pues puede utilizarla. Por el momento tenemos 80 personas participando. Y pues vamos a empezar. Bien. Dice, deja tu like. No era ahí. Parece que llegó tarde. Recuerden que la mecánica era usted. Vamos a colocarla acá para que haya toda claridad. Era en este video. En este video, ¿dónde está el video? Aquí. Comenta y gana. Este era el video para comentar. Entonces tenemos ahora mismo, mire, todas esas personas participando, que le doy muchas gracias por el apoyo brindado. Entonces, estas son las personas que van a participar. Bien, tengo personas ahí que conozco, personas que he dado también clases de forma presencial. Así que gracias a todos por el apoyo. Me siento muy contento por todos esos correos y todos esos comentarios que me han escrito de apoyo. Muchas gracias, Emblema. Entonces, estas son las personas que estarán participando. Bien. Entonces, vamos a ver. La primera persona. A ver. Número uno. Y se llama Platino Radio TV. Dice, todo lo que tenga que ver con dibujo y Photoshop me encanta. Yo quiero aprender. Así que venga, ese cupo será mío. Yo necesito, ¿dónde está Kenya? Kenya, que tú me apuntes acá los ganadores en la libreta. Bien, y vamos a apuntar al primer ganador, que es Platino Radio TV. Él dice que le gustaría aprender porque todo lo que tiene que ver con Photoshop y dibujo le encanta. Bien, entonces sería el primer ganador. Luego nos comunicamos con él. Bien. Se llama Platino Radio TV. Seguimos entonces con el otro. Pedro Hernández dice, me gustaría aprender dibujo digital debido a que mi trabajo como desarrollador freelance de videojuegos y art podría crear mi propio diseño de personajes y crear historias apasionantes y divertidas con las creaciones. Suerte a todos. Bien, entonces, Pedro Hernández. También Kenya, muchas felicidades. Es el segundo ganador de este giveaway, sorteo del curso Photoshop para el dibujo digital. Felicidades, Pedro Hernández. Bien, seguimos entonces. Otro ganador. Son 10 cupos. Byron CDM. Quisiera tomar tu curso de dibujo digital para consolidar mis conocimientos en esta área del arte y uso de software profesional. Sobre todo por lo conveniente que es en estos tiempos de la era digital. Saludos también, Byron SMD, Kenya. Déjame yo hacer también capturas por si las moscas. Mi esposa lo está tomando, pero yo hago capturas. Y lo guardo ahí. Ok. ¿Cuánto vamos, Kenya? Vamos como 3, perfecto. Vamos por 3. Seguimos entonces. Con Manuel Moreno Jiménez. Moreno Jiménez dice, llevo tiempo usando el Paint para hacer cosas. Wow, Paint. Yo también usé Paint hace mucho tiempo. Cosa que saltar la Photoshop me parece imposible. Bien, así que felicidades a Manuel, que va a usar ya un programa más profesional que Paint, porque Paint es para niños.
Ya el Photoshop es más para hombres, para personas adultas. Así que Manuel Moreno, Ken, ya también apunta a este feliz ganador. Y hacemos una captura por si las moscas. Seguimos con, vamos a ver. Bueno, Platino ya ganó, así que descartado. Vamos a tomar otro. Solo es un ganador. Frederick Abreu. Dice Frederick, me interesa reforzar mi conocimiento y también expandirlo en el diseño del dibujo y la pintura. Y en sí mismo, hacer nuevos horizontes de lo físico hasta lo digital. Así que Frederick también, excelente. Es otro feliz ganador. Frederick Abreu. Tenemos a Susibel aquí. Susibel, saludos. Ella es una estudiante mía de fotografía presencial. Bien, hoy tiene una clase, pero hoy es feriado en mi país. Otro. No, ya no. Era que le estaba dándole un saludo. Seguimos entonces con Marina Sol. Estoy muy interesada en aprender. Me gustaría tener un trabajo parcial haciendo print y sticker en las redes. Excelente. Eso deja muchísimo. El tema de crear impresos, miren, de crear artículos personalizados. Hay personas que hacen sus propios dibujos y lo pasan a una taza, a un t-shirt, a una gorra, a un mousepad. Bueno, como este que está aquí, aunque está un poco sucio. Excelente, excelente. Eso está bien. Así que apunta a Marina Sol. Bien. Seguimos entonces. ¿Cuánto tenemos, Kenya, ya? Dice Kenya que tenemos... Tienen 6. Entonces, seguimos con otro más. Adriana, no. Adriana, no. Descalificada Adriana. Porque solo puso participo y... No. Así que va de nuevo. No ponga ese, Kenya, por favor. En serio, otra vez. No cumple. Sería genial, pero no el por qué, Rosana. El por qué te gustaría aprender. Dice Néstor. Hola. Recientemente he escrito el máster de Photoshop con usted y fue la mejor elección. Estudio desarrollo de software y quiero programar videojuegos. Creo que este curso es de lo que más me va a ayudar a diseñar el personaje. En otras cosas, todo con el fin... ya a entrar a laborar en este mundo y darle mejor futuro a mis pequeños. Saludos desde México. Bueno, Néstor puso ahí un excelente propósito. Sin embargo, Néstor, voy a cederle su premio. ¿Por qué? Porque el máster, Néstor, incluye este curso. O sea, el máster tiene una actualización donde está este curso ya. Es decir, que creo que ayer ya está activa. Es decir, que no tienes por qué comprarlo, porque ya en el mismo máster está el curso de dibujo digital. Así que le damos ese premio a otro, porque no tiene sentido, ¿verdad? Que pues te dé este curso cuando ya está por defecto en el máster de Photoshop. Y así le damos más chance a otras personas. ¿Qué le parece? Raúl Cervantes no califica, suelta a todos. Raúl, si hubiera puesto el porqué, Raúl, te hubiera ganado este curso, Raúl. Pero suelta a todos. Seguimos entonces con Marina Sol. Ya ese ya estuvo. No, Diana no. Le faltó más información. Luis tampoco. Recuerden el porqué. Dice Cyber y Saúl, a mí me gustaría aprender porque son cosas que me gustan. Todo lo que es dibujo me gusta. Bueno, apunta Cyber, yo creo que sí, aunque fue muy cortico, pero al menos habló sobre su interés de aprender al dibujar. Cyber y Saúl. No sé si está en el chat. Felicidades. ¿Cuánto tenemos ya, Kenya? 7. Nos quedarían 3 entonces. Nos quedarían 3. Vamos a ver. José Fernando Rodríguez. Nunca es tarde para aprender y siempre he tenido la intención de aprender a dibujar. Crecí viendo caricaturas de Disney y japonesas. El manga, el anime.
No tengo experiencia, pero sí conocimientos básicos de Photoshop. Excelente. Así que José Fernando Rodríguez Tapia es el feliz ganador de otro cupo de este curso. Así que lo guardamos también, Kenia, y apúntalo. José Fernando Rodríguez Tapia. Esto de agua. Ok, sorteamos de nuevo. ¿Cuánto vamos, Kenia? Faltan dos. Faltan dos, me dice mi querida esposa. Ok, tenemos a Vanessa Aristabal. Dice, buenas noches, soy diseñadora gráfica y me encantaría aprender el nuevo conocimiento de este tema de dibujo digital para ampliar mi portafolio. Es un medio que se está ampliando cada día y más, esta es una gran oportunidad. Excelente. Vanessa Aristizabal, Kenya. Vanessa, sí, apúntala por yo también. Vanessa Aristizabal. Excelente. Bien. Sí. ¿Cuánto nos quedan, Kenya, ya? Ok, nos queda entonces un último cupo. Vamos a ver quién lo quiere. ¿Quién me dice en el chat? ¿Quién levanta la mano en el chat de qué quiere este último cupo? ¿Quién está todavía en el chat? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién quiere ese cupo? A ver. Vamos a ver, Kenya, quién está en el chat. Ok, yo, Susi también, Maggie también, lo quiere. Photoshop para el dibujo digital. Amolda, que fue uno de los primeros. Excelente, excelente. Tan activo. Entonces, vamos a ver el último cupo. A ver, ¿para quién será? Y Fernando, antes de déjame leer. Ok, excelente. Fernando Hernández, sí. Dice, me gustaría ganar el curso para aprender a ilustrar y luego poder personalizar camiseta. Eso es interesante. El tema de las camisetas. Mauro, ven para que la gente vea en qué consiste eso. Apúntalo, Kenya, es Fernando Hernández. Vamos a poner esto para solo cámara. Miren, esto es lo que quiere aprender Fernando. No, ponte aquí, papá, para que te vean. Mira. Ahí, mira, esto, mira. Una vez que él puede hacer un dibujo. Y puede entonces poner ahí el dibujo o su foto como foto de aprendizaje. Entonces Fernando quiere aprender eso y con este curso va a poder cumplir su objetivo. Bien, hacemos una captura entonces y guardamos. Excelente. Entonces, ya para acabar, le voy a colocar, sería mi correo, ¿verdad? Para cualquier duda o pregunta, se lo voy a colocar en el chat. Le iba a colocar mi número, pues después entonces me pueden llamar cada rato, es un tema. Listo. Bien. Y ya saben que este curso de Photoshop para el dibujo digital es una excelente oportunidad. No tan solo para usted aprender dibujo, sino también véalo como una oportunidad de generar ingresos por internet. A los primeros 5 participantes pues, que compraron el curso, muchas gracias. Y ya luego entonces se les estará enviando el acceso a lo que sería esta mentoría privada para explicarle qué fue lo que yo hice con Fotoaprendizaje y cómo esta plataforma pues, me está generando ingresos recurrentes de forma pasiva. Así que sin más nada me despido. Dios le bendiga mucho y gracias a cada uno por participar de este live. Mi nombre es Johnny Mora. Adobe Certificado Experto. Ajá, ya terminé, Happy.